hemos aprendido a valorar los recursos, a aprovecharlos, a conocerlos y sus usos. No todo lo sabíamos, no tanto como pensábamos, y de nuestro alrededor empezamos a preguntarnos. Y descubríamos e investigamos. Así nuestro dudar empezó a crear. Muchos conocimientos empezaron a movilizar el pensamiento. 4 años han pasado, hicimos un largo trayecto, no digo que fuera fácil ni tampoco fue perfecto. Esto no quita que diera lugar al llanto, puesto que a veces fue difícil, pero acabamos aprobando. Durante este proyecto hemos aprendido que todo lo que dimos extrapola lo vivido, que hemos de mirar recto, observando nuestro entorno para hacer lo correcto, ver más allá del texto, de ciencias y del resto de asignaturas, pensar en el contexto, mirar con otros ojos todo esto, sabiendo que para que ocurra algo siempre debe haber un pretexto. Año tras año, aprendiendo cosas nuevas, introduciéndonos poco a poco en la nueva era, sea donde sea, con Globi siempre al lado, producto de la imaginación del año pasado. Hemos aprendido que podemos tomar decisiones, integrando distintas opiniones, con los compañeros siempre unidos. Nuestras cualidades son tesoros como nuestro móvil, aprendiendo desde casi con Globi. Año tras año, aprendiendo cosas nuevas, introduciéndonos poco a poco en la nueva era, sea donde sea, con Globi siempre al lado, producto de la imaginación del año pasado. Hemos aprendido que también somos capaces de trabajar con nuestros compañeros y niños, poniendo nuestro empeño a los que podemos enseñar e indicar cómo pueden colaborar en una tarea. Juntos nos divertimos y descubrimos que tenemos una paciencia que no veas, este era nuestro destino, llegar a todo, a pesar de que en ello no se crea. Año tras año, aprendiendo cosas nuevas, introduciéndonos poco a poco en la nueva era, sea donde sea, con Globi siempre al lado, producto de la imaginación del año pasado. Hemos aprendido que nada difícil es un impedimento, que los problemas son nada más que los cimientos. Hemos aprendido que, ante los fracasos, podemos ser mejores, dar nuestros propios pasos con constancia y entendernos para después aplaudirnos.